and believe in evil. La tuvimos, metimos a ese equipo atrás en su cancha, pero así es, somos el actual campeón y el equipo que nos da un gol siempre se va a cerrar atrás como pasó este partido y bueno, desafortunadamente no pudimos romper eso y nos vamos con un sinsabor que esperamos cambiar ahora el lunes, ¿no? Pero acá todos estamos preparados, acá bajas no hay, acá cualquiera está preparado para jugar y los que entraron son los que están preparados y no nos tocó ganar hoy, igual hay que voltear la página rápidamente porque el lunes tenemos otra revancha que tenemos que ganar si queremos seguir peleando el campeonato, ¿no? Estamos pensando ahorita en el torneo local, la Copa aún falta un poco, no te voy a decir que no es importante porque sí, pero primero hay que jugar estos partidos y creo que esta derrota nos ayuda a despertar, a corregir errores y tratar de el lunes enmendar y sacar un resultado favorable para el bien de nosotros, ¿no? Nosotros sabíamos que era un partido de detalle, un equipo complicado, que por algo está en la zona alta de la tabla y en su casa se hace muy fuerte, pues, pero nosotros vinimos a plantearle un partido bastante bueno. Lastimosamente, en una jugada que ya nos habían dicho que la tenían clara, pues nos embocan el gol y ya de ahí echan para atrás y se hizo muy cuesta arriba volver a remontar ese partido. Ya en el segundo tiempo estuvimos más jugados porque ya teníamos que ir a atacar. Tratamos de empatarlo, así como en Caracas, pero no todos los partidos van a ser así, pues creo que cometimos ese error en estos dos partidos de irnos abajo y volver y después remar para tratar de empatarlo y ganarlo, pues. Y pues creo que es un punto a corregir y nos vamos a casa triste, pero sabiendo de que lo dimos todo, de que tratamos de sumar lo más posible para estar ahí en la zona alta y bueno, los partidos en este campeonato son así, son muy parejos y complicados y cada rival se hace fuerte en casa. Sí, nosotros trabajamos para ser los mejores, con un objetivo claro que es trascender en Copa y bueno, trataremos de corregir los errores lo más pronto posible y estar lo más finito posible a la Copa, pero sin descuidar el campeonato. Normal que una derrota te sienta amarga. Y más que nosotros estamos acostumbrados a ganar, ya llevamos 3 partidos en el cual no ganamos, conseguimos 2 empates y una derrota. Estuvo bastante complicado, más que lo tuvimos todo el segundo tiempo en contra su arco, pero nada, a veces pasa así, el equipo se encerró, no encontramos la manera de encajar gol y tuvimos un resultado adverso en una cancha bastante buena. Pero nada, esas son cosas de partido, ya nos toca pasar la página y enfrentar el próximo rival. Tuve una que otra jugada, una en lo personal que salió por arriba al marco. Colectivo tuvimos varias jugadas, como te dije anteriormente, para empatar el partido y de ahí pensar en una remontada. Pero no estuvimos finos hoy y pues nos pagó factura. Pero ya tenemos que pensar en el próximo partido, que es Estudiantes de Mérida, y revertir esto que no nos gusta, que es estar perdiendo. Ya tuvimos un empate el otro día de local y creo que no podemos estar dejando pasar más partidos, ya que nos espera un torneo bastante complicado porque también tenemos Copa Internacional y necesitamos sacar la mayor cantidad de puntos de local para así cuando vayamos a jugar el torneo internacional no tengamos tanto problema en el torneo de apertura.